¿Qué tal, chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy vamos a hablar de iOS 11 Beta 1, la cual se presentó ayer en la Keynote de Worldwide Developer Conference. Y vamos a ver por encima cuáles son todas sus novedades. Si me dejo alguna, obviamente es porque, bueno, al salir ayer, pues igual se van descubriendo cosillas, pero bueno, así, aunque sea, os podéis hacer una idea de qué está trayendo esta. Es verdad que las mejores novedades están para iPad, pero bueno, voy a enseñaros las del iPhone y si además se me olvida algo, pues como tengo el iPad Air 2, pues veremos las novedades, pero para iPad, que es lo que se han centrado. Vamos a empezar con un vistazo al nuevo Control Center. Estáis viendo que ahora han sustituido las dos pestañas que teníamos más o menos de aquí hacia abajo, donde están divididas en multimedia y en los switches. Pues ahora solo vamos a tener todo en la misma pantalla. Veis que se despliega hacia arriba y ocupa toda la pantalla. Vamos a tener switches que son interactuables, interactúan, como veis. Podemos elegir unos u otros. Aquí en los switches podemos ver que tenemos AirDrop, la conexión Wi-Fi, compartir internet, etcétera. Vemos que aquí tenemos el switch de la música. Vemos que tenemos los nuevos de volumen y de brillo. Y en la parte inferior tenemos el Night Shift, es decir, el modo noche. Volumen igual, y para cambiarlo veis que simplemente hay que deslizar el dedo. Al igual, pues que, bueno, con switch que conservan sus funcionalidades, pero como veis, con un toque nuevo, y no todos los Switch tienen este tipo de interacción. Por ejemplo, el modo ahorrar batería no lo tiene, el modo nocturno tampoco y el modo bloqueo tampoco. Entonces, este es el cambio visual. Se puede personalizar un poco si vamos a las opciones de personalización de Control Center, que es una personalización pues que se ha añadido a este sistema operativo. ¿Veis aquí? Centro de control. Y podemos quitar o agregar switch según queramos. Tenemos uno nuevo como el screen recording. Esto ya se actualizará básicamente porque está en Spanglish. Podemos meter más switch que, como podemos ver, incluso en tiempo real, se van añadiendo a la parte inferior. Lo que no podemos hacer es quitarlos, los estándares que tiene, pero sí podemos pues añadir algunos. Incluso podemos ordenarlos. Pero como digo, simplemente vamos a poder hacerlo con los switch de bueno, que podemos cambiar, que no, como veis, no son todos. Solo vamos a poder cambiar la botonera inferior, por así decirlo. Y esto es en cuanto al Control Center. También hemos sufrido cambios en las notificaciones. Estáis viendo que ahora al deslizar vamos a tener la pantalla de bloqueo en vez de la transparencia típica, cosa que a mí no me acaba de convencer mucho. Y estáis viendo además que podemos deslizarlo, ¿ves? Los más antiguos estarán ocultos y los más modernos estarán, digamos que los más recientes estarán aquí en primer plano. Si desplazamos hacia arriba, veis que vamos a ver los que ya han tardado un poco más en aparecer y que nosotros no hemos visualizado, para que no tengamos la pantalla llena, digamos, de notificaciones. Los widgets también han sufrido alguna modificación, pero sobre todo en temas visuales. Estamos viendo que visualmente pues parece un pelín más transparente y bueno, aunque la beta va con mucho, no ruido, pero sí la beta va con muchos tirones, pero es normal que pues aparezcan estos. También pues vamos a ver que se ha incluido archivos, que básicamente es iCloud Drive, pero con una modificación. Y es que ahora vamos a poder tener una especie de explorador de archivos y vamos a poder añadir aplicaciones de terceros en la nube, aunque de momento no está disponible. Aplicaciones, digamos que como Dropbox, OneDrive, bueno, etcétera. Todo este tipo de almacenamiento en la nube. Pero de momento, pues lo que vamos a tener básicamente es esto, y además funciona pues bastante, de momento, bastante regular, porque además de estar pensado para iPad, pues tampoco tiene mucha mucha historia, vamos, está también en fase, digamos,
que beta, por así decirlo. Más cosillas, la App Store ha cambiado. Ya gráficamente veis que se aparece un poco más a lo que nos colaron en Music. Veis los iconos grandes, o sea, los títulos grandes. Ahora tenemos separada pestañas de juegos, aplicaciones, actualizaciones y búsqueda. Bueno, en fin, esto es la apariencia básica del App Store. Está ahora mejor, trae más información y más curiosidades, como digo, sobre aplicaciones. Han hecho un rediseño, pues, en teoría bastante, bastante importante, aunque tampoco repercute mucho en lo que viene siendo el uso. Aparte de esto, pues en Music también vamos a tener una mejora sustancial, que ha sido el compartir con personas nuestro catálogo de música. Por ejemplo, habéis visto donde he pinchado en el perfil, en editar, podemos editar nuestro alias, nuestro nombre, y podemos ver quién puede compartir quién puede ver nuestra biblioteca. Y además de esto, también podemos enlazarla con Facebook para encontrar a nuestros amigos. Como estáis viendo, podemos, yo lo tengo desactivado, pero podemos ver y más bien compartir nuestras listas, como veis, para hacerlo con nuestros amigos. Eso sí, utilizando Facebook. Esto todavía está en inglés, pero bueno, es fácil de entender. Más cosillas, hemos visto que ha cambiado algún icono, por ejemplo, el icono de iTunes Store, que ha cambiado con una estrellita, y la interfaz pues sigue el mismo patrón, aunque en iTunes Store no se ve un cambio exactamente radical como se ha visto en la App Store o en Music. También el icono de calculadora ha sufrido un cambio. Tampoco es que sea interesante, pero bueno, lo remarco como, pues, digo, dato de cambios. Aparte, también hemos visto un poco la interfaz de configuración, sigue siendo igual, pero veis que la parte superior, pues ya ajustes y demás están, pues, al estilo Apple Music. Siguiendo con el apartado de animaciones, vamos a ver que tenemos unas nuevas que están bien. Vamos a ver, por ejemplo, la botonera. Veis que ha cambiado sustancialmente. Tenemos unos números más resaltados y tenemos un círculo pseudo transparente que lo que hace es pues resaltar el número, como estáis viendo también en marcación. También han cambiado, pues, las animaciones, parecen más fluidas, de subir, bajar volumen, perdón, control o notificaciones. Tenemos también animaciones nuevas en los iconos. Por ejemplo, podemos coger un icono y moverlo, como veis, por toda la pantalla. Antes no se podía, antes lo único que se hacía es mover en fila y, bueno, en fin, cosa que no sirve para nada porque no lo podemos dejar en donde queramos, pero pues es una parte de la animación que también han mejorado, pues, sustancialmente. Tampoco es una mejora muy, muy evidente, pero ahí queda. También ha tenido mejora gráfica o también de fluidez más bien en las animaciones de multitarea, algo diferente. Y también, por ejemplo, en los ajustes del sistema podemos entrar en cualquier subsección, por ejemplo, Wi-Fi, y para ir para atrás podemos hacerlo directamente desde la esquina, ¿veis? Y no hace falta irnos al botón atrás. Y así, pues, es quizás algo, pues, un poco más cómodo, que no deja de ser, como digo, pues, otra anécdota en la visualización. Si cogemos música y ponemos cualquier canción, por ejemplo, esta, da igual porque no se va a escuchar. Vamos a bajar el volumen por aquello del copyright y la vamos a tener reproduciendo. Entonces, en el bloqueo la vamos a tener visualmente completa. Esto está muy bien porque podemos utilizar los controles justo desde aquí en el bloqueo o directamente desde la cortinilla de las notificaciones. Y podemos hacer, pues, más o menos lo mismo: adelantar canción, podemos pausarla, subir, bajar volumen, etcétera. Esto está muy bien también. Vamos a ver también mejoras en
la aplicación, pues que aquí no es demasiado popular, de mensajes, vamos a ver cualquier mensaje, y vemos que tenemos aquí una barra pequeña donde vamos a poder interactuar con muchísimas cosas para compartir, como por ejemplo, podemos compartir música de iTunes, cosas que estemos escuchando con Shazam, cosas, digamos, de nuestra nube, archivos y demás, bueno, del Digital Touch, incluso de preguntados, y podemos configurar qué más queremos que aparezca o qué más queremos quitar, no solo poner, aunque creo que está todo puesto. Y bueno, para quien utilice esta aplicación, la verdad que son mejoras pues bastante, bastante sustanciales. Y que bueno, si utiliza esta aplicación, pues oye, quizás sí que le pueda venir bien. Ahora vamos a hablar de Siri. Siri ha tenido mejoras, como por ejemplo se comenta que ahora va a entender contextos, cosa que se agradece. Oye Siri, ¿qué hora es? ¿Estáis viendo que ha mejorado la interfaz? Sobre todo, la mejora que yo más he visto es el botón. Veis que tiene aquí un botón un poco curioso que hace animaciones. Antes solo era, bueno, solo era la raya del coche fantástico, como yo le digo. Y también podemos, veis, editar la pregunta. No sé para qué vale esto, la verdad, porque bueno, la volvemos a preguntar, que probablemente sea más fácil. Pero bueno, veis que al menos se puede editar y en fin, por si algo no lo entiende y demás, pues siempre es de agradecer. También tiene un traductor que no sé qué tal funcionará. Traduce al inglés hola. Pues va a ser que no. No sé si es que solo está implementado de momento en inglés, pero bueno. O no sé yo usarlo, que también es otra posibilidad. Así que si se usa de otra manera, por favor, háganmelo saber, porque igual yo lo hago mal. Yo pensaba que era así, es decir, ese tipo de uso. La voz es la misma. Buena pregunta. No ha cambiado, por lo que veo. Aunque sí que se presentó, o yo escuché que la voz había cambiado. No, no sé por qué. Pero aquí la que sale es esta. En mapas también ha surgido un cambio, pero esto sí que no lo vamos a ver aquí en España de momento. Han cambiado, pues, han puesto los límites de velocidad, han puesto las bifurcaciones más fácilmente identificables y han puesto una serie de cosas que, como digo aquí, como todavía no ha llegado, tampoco creo que merezca mucho la pena pararse en ello. En fotos vamos a encontrar también algunas mejoras. Y es que, por ejemplo, las fotos con iLife, o sea, las fotos con Live, como puede ser por ejemplo esta que he tomado de ejemplo, se pueden editar y tienen unos efectos y filtros. Para ello deslizamos hacia arriba la foto y veis que podemos hacer pues distintos tipos de efectos. Tarda un poco en cargar, pero bueno, veis, este es efecto bucle, muy curioso. Vamos a ver. También seguimos con el mismo menú. Y podemos cambiar más efectos, veis, tiene efectos de distinto tipo, el lugar donde está la foto, relacionadas, en fin, una forma inteligente pues de utilizar las live fotos, que le están queriendo dar un poco más de importancia. Y luego tenemos aquí también pues el editor de fotos, muy curioso, podemos cortar, pegar, manejar el vídeo. Podemos también pues editarlo de cierta manera, deshacerlo, cambiar efectos, brillos. No sé si todo esto estaba aquí, pero sí que al menos lo han puesto como novedad. Yo no utilizo este tipo de fotos y este tipo de utilidad, pero bueno, lo han puesto como novedad y aquí está. Yo desde luego las live fotos es una cosa que para nada uso, porque no me gusta. No le veo utilidad, pero bueno, hay gente pues que la quiera utilizar y pues podrá hacerlo con este editor de vídeo que, no sé, va un poco, la verdad es que va un poco regular, no veo yo que vaya demasiado fino, pero bueno, esto irán puliéndolo
Y pues a medida de que vayamos avanzando, iremos viendo más cosillas. Pero ya te digo, como a mí este modo no me gusta, pues tampoco voy a prestar mucha atención. Finalizando, pues estamos viendo un nuevo modo portrait, que como yo tengo el iPhone 7 no lo podemos ver, pero está también mejorado. Y algo que se me iba a pasar, y es que también tenemos el manejo de teclado de una mano. Por ejemplo, vale, páginas piratas, anda que. Por ejemplo, queremos utilizar un emoji, por ejemplo, veis que ha cambiado todo y esto elegirá el tipo de teclado que queremos y así lo vamos a esconder, es decir, si queremos por la izquierda, por la derecha, etcétera. Es un modo pues más fácil, digamos, jodlin, para este tipo de usos, veis que con una mano en teoría podíamos utilizarlo y como veis también pues han cambiado un poco los ajustes del teclado, se han modificado un pelín, igual que en el dictado, hola, 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 veis, se cambia, pudiendo cambiar el idioma al vuelo, podemos silenciar y podemos volver a sacar el altavoz o el teclado. Y creo que estas son ya las mejoras que he visto. No he encontrado otras más porque las que vamos a ver luego van a ser relacionadas con el iPad. Si alguna mejora me falta que he dejado por ahí, pues no dudéis en comunicármelo y las comentaré en el análisis de la iOS 11 beta en el iPad. Así que, bueno, esto ha sido todo el resumen de la novedad de iOS 11, de la primera beta. Espero que os guste, que os sirva. Un saludo, adiós.